Hola, queridos amigos. La tercera directriz de Aristipo, la colaboración. ¿Qué significa el término colaboración? Es una de las formas de relaciones humanas en la cual un individuo tiende a sacar el mayor beneficio común de una situación. Colaborando, una persona interactúa con otras, juntando con ellas sus esfuerzos. Esto ayuda a obtener mejores resultados y el beneficio mutuo. Las partes colaboran de una manera eficaz y trabajan juntas. Buscan el mejor modo de lograr el bienestar común. ¿Para qué deben colaborar? Por supuesto, cada uno puede trabajar solo y hacer todo lo posible para obtener el beneficio personal. Pero trabajando en equipo se puede lograr buenos resultados mucho más rápido y con menos esfuerzo. Una persona lista para colaborar entiende mejor a la gente, ve la esencia de las cosas y aprecia adecuadamente la situación. Recopila una información fiable y objetiva sobre sus futuros asociados y personas de ideas afines. Si estos datos lo satisfacen y son positivos, él mismo busca la oportunidad de colaborar con estas personas. La voluntad de cooperar depende también de la situación concreta y de las circunstancias externas. Si el sujeto no ve ningún riesgo en la colaboración con una persona determinada o con un grupo de personas, empieza a trabajar en equipo con agrado. El líder siempre encabeza el grupo y presta ayuda en las situaciones críticas. Está dispuesto a apoyar a sus compañeros de equipo y a llevarlos al éxito permaneciendo él mismo en el segundo plano. Con su actitud modesta, él subraya su respeto hacia estas personas. Les muestra lo importantes que son para él y cómo valora su aporte a la causa común. Trabajando en equipo, llegamos juntos al éxito. Juntos logramos el gran objetivo común realizando al mismo tiempo muchos objetivos pequeños. Para una cooperación satisfactoria es importante confiar en los socios. Sin confianza es imposible cooperar de una manera eficaz y obtener buenos resultados. Si las necesidades y los fines de otra persona nos interesan como los propios, eso quiere decir que estamos en el camino correcto y así encontraremos la mejor forma de colaboración que satisfaga a ambas partes. No me sigas. Puede que yo no sea un verdadero líder. No vayas delante de mí. Puede que yo no te siga. Mejor camina conmigo mano a mano. Sé mi confidente y comparte mis puntos de vista. Y ambos lograremos el éxito.